¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, esta vez con un tema de tremenda importancia para los días que nos tocan vivir. Tiene que ver con la libertad de conciencia amenazada. Un tema que vamos a ver eh, lo importante que, que se torna en estos tiempos. De, de grandes cambios que están ocurriendo en el mundo. Felicitamos también a aquellos que lo están tocando en otras partes del mundo, en otras plataformas. Por ejemplo, tengo aquí un Congreso de Libertad de Conciencia Amenazada. Justamente termina hoy las exposiciones que están realizando, pero eh, felicitamos que se estén tocando estos temas y para esto hemos invitado también al pastor David Gates. Muy bienvenido, muchas gracias por participar. Con todo gusto, Nay, gracias. Loreto Martínez. Muchas gracias y también a, agradecemos a cada una de las personas que está acompañándonos en los chats. Libertad de conciencia amenazada. Pastor, este fue el último tips, podríamos decir, el último eje central de la batalla de fe que realizamos en Jamaica, ¿no? La última batalla de fe que tuvimos la oportunidad de realizar justamente porque después empezó todo el tema de la pandemia. Tenemos aquí la fecha, 4 al 7 de diciembre de 2019. ¿Quién iba a decir de qué? pocas semanas después. Estaba por aparecer el primer sí. caso en teórico, ¿no? En, sí. en China de, de COVID, ¿no? Y que, que iba a terminar la sociedad cambiando tanto como ha cambiado. Ahora, este fue uno de los ejes de Batallas de Fe, que no fue solamente de esa, de esa campaña. Tengo un, un pequeño reconto, unas extracciones. De otras predicaciones de batalla de fe y en cómo se ha insistido en este tema de la libertad de conciencia amenazada, como en otro punto del cual le quiero preguntar, pero vamos a ver primero el, el extracto. Ninguna autoridad humana tiene derecho de interferir con nuestra lealtad a Dios. Tenemos libertad religiosa, protejámosla, dando nuestra vida, nuestra reputación, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro tiempo para defender la palabra de Dios. Porque en esta palabra está fundamentada la iglesia y nadie la moverá. Los atalayas tienen que dar el mensaje. El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. La meta desesperada de Satanás the most desperate goal of Satan es prevenir que se despierte la iglesia. Is to prevent the church From being bien entonces tenemos dos puntos que creo que nos van a estar guiando en este programa es por un lado la libertad de conciencia amenazada que las cosas empiezan a ponerse y lo vamos a tratar de demostrar en qué sentido se está atacando la libertad de conciencia y la libertad de cada persona pero por el otro lado es que permanecemos durmiendo y una de, de las insistencias suyas en sus predicaciones es como decía aquí el peligro de la iglesia es que las cosas estén aconteciendo y permanezcamos durmiendo. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir en cuanto a, a eso? ¿Cómo, ¿Cómo percibe que están sucediendo las cosas en este momento? Bueno, ya tenemos más de un año con este esta crisis en pleno desarrollo y lo que se ha notado durante uh, décadas o años o milenios, no quizás no milenios, siglos quizás, es que siempre la mayoría en una crisis duerme. O so, se quedan congelados. Siempre es la minoría, unos 10 a 15%, 5 a 15% que se mueven en una crisis. Esta crisis no ha cambiado nada. Lo mismo ha pasado, pero sabemos que el enemigo de almas quiere que se pierdan las almas. Y como resultado, entonces, este, lo que hacen... Es el enemigo hace es moverse a, a, los, a, a sus agentes, mover a los agentes para que ellos puedan este, mantener la iglesia como si fuese bajo una, un vapor de venenoso, durmiendo y no despertar. Y tristemente son gente interna que participan en eso. O sea, no son gente de otros países de afuera, son gente que conocemos en la familia, la iglesia que ayudan a mantener durmiendo uh, a todos entonces en esta crisis la mayoría en la sociedad la mayoría en este en la iglesia la mayoría nuestras familias de los conocidos uh, siguen durmiendo o prefieren escuchar las palabras todo va a volver a normalidad sigan normal, no se preocupen son lindas palabras para una persona que quiere que sea así pero Sabemos que durante las, las edades, la Biblia lo documenta, que las, las personas prefieren escuchar lo que quieren escuchar. Y lo que todos quieren escuchar, esto va a pasar y todo va a volver a normalidad. Pero la Biblia dice algo en contrario. Dice que las cosas van a acelerar hasta su final y van a empeorar. Ahora no significa que no va a haber algunas mejoras como las olas del mar, pero ya estamos entrando a la recta final y en la recta final las cosas las cosas solamente en, en la línea que uno a, a, traza yo a veces hago matemática y estadísticas y otras cosas y uno puede trazar una línea de una una tendencia, tendencia una, una línea de tendencia y la tendencia con las subidas y bajadas es de acelerar hacia la crisis y, y justamente Dios permite Espíritu profecía nos dice que Dios permite estos, estos problemas porque quiere despertar a la gente. Pero si estos problemas no despiertan, ¿con qué más vas a despertar a alguien? No se puede. La persona que no quiere despertarse, no se va a despertar. En los tiempos de Hitler, los alemanes tranquilitos ahí, pensando que todo iba bien, mientras el humo salía ahí de todos los cuerpos que quemaban de los judíos, la gente, vecinos, Nunca sabían que iba a pasar nada, ellos querían creer que todo iba, todo iba bien, hasta que llegaron las Fuerzas Armadas de América y los aliados y los llevaron a ver a los vecinos lo que estaba pasando ahí atrás de su casa. El horror de las personas en descubrir que ellos mismos habían participado y permitido esos horrores de muerte a millones de personas. Entonces, la misma cosa, si nos dicen todo va a volver a normalidad. Sigue nomás cumpliendo, haz lo que la gente te dice, no pienses por ti mismo, haz todo. Entonces la gente quiere escuchar eso y la mayoría es eso, pero la mayoría hace eso. Pero gracias a Dios que siempre hay un grupo de personas y está creciendo el grupo. Mm. Recién me enteré que en, en, sabemos que en Francia el presidente ha estado empujando, empujando por un uh, Uh, la vacuna es man, uh, un mandato que todos exigido a todos sí ¿no? obligatoria sí obligatoria pero ya el Congreso parece que acaba de votar en contra entonces es una guerra entre ambos lados entonces este sí o que tenemos como en cualquier negociación uno con cara de malo y otro con cara de bueno y van viendo a ver cómo pueden hacer para llevarte no Sí, eh, eso, solo que en algunos países la mayoría... Claro, habla. cuando ven que se le pone pesada, sale el cara de bueno. Cuando ven, mm. cuando pueden dominar con la amenaza, sale el cara de malo. Ajá. A eso me refiero, ¿no? Ah, ya, ya. Correcto. Y como en Martinique, y Guadalupe, la Guyana francesa, son tres territorios franceses, nadie quiere aceptarlo. Mm. Entonces, uh, dicen que el presidente está muy feroz con ellos porque está enojado, porque no se quieren someter pero la mayoría dice no. Entonces la mayoría allí gana. Sabemos que también en muchos países la mayoría habla y el gobierno escucha, en otros países la mayoría habla y lo matan. Así que depende en qué eh, sistema político tienes. Pero pero por lo menos aparentemente en las islas, los países franceses, eh, territorios franceses, el pueblo está diciendo no. Ahora en Francia hay muchos también que lo, con lo mismo, pero pero Dios es el que manda finalmente. Gracias a Dios por los ángeles que mantienen los vientos para que el pueblo de Dios se pueda preparar. El tiempo de preparación casi ya terminó. El tiempo de preparación y la puerta se va a cerrar muy pronto. Cuando esa puerta se cierra, muchas personas van a querer prepararse solo para descubrir que no pueden. Entonces ya se cerró la puerta. Pero los que están preparados, las vírgenes... As, uh, uh, preparadas, las que tienen Sensata, aceites ¿no? sensatas, sensatas, sabias, que tenían aceite en sus lámparas van a poder proceder a, con el plan de Dios, entrar las bodas como dice Mateo 25 y la puerta se va a cerrar, pero las que no se prepararon, las que están durmiendo ahorita quizás sea sus pastores que le digan tranquilo, todo va a volver a normalidad o, o, o su negocio, amor por la comodidad, que lo que sea cuando ya quieran des, de, prepararse ya no va a ser posible. El tiempo de preparación es ahora y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe porque esto no es una cosa de un mandato humano. Esto es, cada persona tiene que decidir con Dios cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted recién hablaba de una especie de vapor místico, ¿no? De, sí. que, que nos tiene... Emborrachados, podríamos decir, de que nos pegan y no nos duele, adormecidos, anestesiados. Claro, eso es justamente lo que dice Apocalipsis respecto de Apocalipsis 17 cuando habla del mundo, ¿no? Dice que están embriagados con el vino de sus engaños. Y a un borracho le pasa eso, le pegan y no le duele. <laughs> es verdad, ¿no? Y, y a nosotros como sociedad nos están haciendo eso. Y aunque nosotros en este programa hemos tratado muchas veces este tema y tratamos de tener los ojos abiertos, a mí, por lo menos, esta mañana cuando me desperté, me desperté pensando algo y es como que se me descorrió un poquito más el velo de esa nube de humo tóxico, podríamos decir. Y me cayó la ficha y dije, dije pero si lo que caracterizó a Roma justamente en el periodo de la Antigüedad, lo que, ca lo que caracterizó a la Edad Media, el oscurantismo, fue justamente el prohibir la expresión pública que contradiga los mandatos oficiales, como quien dice, ¿no? la versión oficial. La iglesia decía, por decir que el sol giraba alrededor de la tierra y no que la tierra giraba alrededor del sol, y no te podías oponer con ningún argumento a eso, por decir un, un, un caso ejemplar. Pero en cuestiones de doctrina, en cuestiones de de cualquier cosa, hasta el punto de que no podías leer ningún libro que no tuviera el autorizado de la iglesia, porque si no eras un hereje. Tenía que tener el imprematur, el Nilo Ofsan, o algo así creo que se llama, de, de las marcas de, de autorización de parte de la iglesia para que las personas puedan leer eso, porque si no, no estaba autorizado. Y yo digo, ¿tanto tiempo hemos predicado de que la bestia va a resurgir? la estamos viendo resurgir, están empezando a aparecer esas mismas características que la identificaron en la antigüedad, y muchas veces como iglesia como que permanecemos dormidos, como que decimos, no, claro, se entiende de que no nos dejen contradecir hasta cierto punto, porque la vida está en juego. Por ejemplo, sin ir más lejos, a usted, pastor, le bajaron dos, una predicación, ¿no? Dos, dos videos fueron porque se había publicado dos veces en el canal de YouTube de Reda de Venir, ¿no? aduciendo información médica errónea. Claro, qué fragmento, qué dijo usted, no nos dicen. Pero borran tres horas y pico de programación diciendo información médica errónea. Por ejemplo, no hay forma de decir, no, que usted dijo esto, no. Imposición total, ¿no? Con una advertencia, diciendo, si vuelve a, a hacer lo mismo... Tres veces que lo haga y le borramos el canal. Eh, en nuestro canal de Dilo al Mundo también nos bajaron un, un video con la misma advertencia. Un audio que nos había enviado uno de nuestros seguidores, de uno, uno de nuestros televidentes, podríamos decir, que nosotros lo habíamos subido porque nos parecía muy interesante. También, advertencia, diciendo, ojo, si no te atendés a los lineamientos de la comunidad, eh, no vas a tener voz aquí, ¿no? Te vamos a expulsar. A tal punto que nosotros hemos tenido que crear una plataforma en Telegram para poder subir estos materiales, por ejemplo, que tienen censura en YouTube. Vamos a ver ahora un, un breve spot de cómo pueden acceder, por ejemplo, a esta predicación del 4 de septiembre que usted dio. Lo vemos. Busca Red A Devenir en Telegram y encuentra nuestros contenidos sin censura. Bien, allí hemos tenido que crear entonces un, un canal en Telegram que hasta ahora no tiene estas limitaciones, esta censura, pero ya es mundialmente conocido de que no se puede contradecir a la Organización Mundial de la Salud con todas las contradicciones que ellos tienen en sí mismos, que una vez dicen una cosa, otra vez dicen otra, porque te quitan de los medios de comunicación, te quitan de YouTube, te aplican sanciones hasta donde se puede en el contexto actual. Ahora, esta semana me llegó otra noticia que ya dije EPA. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, veamos esta noticia. Tecnología, el duro castigo con que YouTube penalizará a los negacionistas del cambio climático. Esta iniciativa se suma a las decisiones tomadas por esta empresa contra las desinformaciones de las vacunas en su plataforma. O sea, ya no es solamente pandemia y vacunas, ahora también es cambio climático. Quedará rotundamente prohibido la publicación de anuncios o contenido que contradiga el consenso científico bien establecido sobre la existencia y causas del cambio climático. O sea, ahora no solamente vas a, vas a poder opinar en contra de algo que hayan dicho o de un método para tratar una enfermedad, sino que directamente tampoco vas a poder contradecir el consenso científico que ellos han establecido. Si la fecha de esta página hubiese sido 1500, hubiese dicho, prohibido decir que el, que el mundo gira alrededor del Sol. Porque el consenso de ese momento establecido por la Iglesia Católica con sus eh, sabios era que, el sol giraba alrededor de la Tierra. Es interesante cuando, cuando este, empiezan a descubrir eso, cuando empiezan a, a descubrir que realmente habían malentendido y empiezan, los llevan a la tribunal, a Galileo, por ejemplo, Claro. y, y le dicen que él tiene que re renunciar. O retractarse. Retractarse. Para él no era algo religioso, no era algo como negar a Dios, claro. era simplemente su comprensión de que, del universo. Entonces él, en vez de quemar a la estaca, dijo: por supuesto me, me, me retraigo. Así que dijo: no, no está bien, el, el sol da vuelta a la, a la Tierra, no hay problema. Entonces, entonces le dije, lo perdonaron y se fue. Y cuando estaba saliendo por la puerta, se le escuchó decir: que lo diga, no lo diga, igual la Tierra da vuelta al Sol. <risa> <Claro>. <risa> entonces, o sea, uno yo, puede... yo lo conozco con que él también decía que la Tierra giraba, no era que estaba yeah. quieta, ah. como decía la... También. La, sí. Sobre tres elefantes y no, o sea, sobre unas sí. tortugas, ¿no? Y, y él decía que la Tierra era redonda y que giraba, y que estaba en el espacio. Y él se fue diciendo, está bien, me retracto, más que se mueve, se mueve. <laughs> sí, este entonces estamos en la misma. Sí. Están diciendo que no se permite expresar ni una opinión. Uh -huh. Entonces... Bueno, hay otros medios todavía que se pueden. Y puede, aunque esté bien fundamentada. Aunque estén, hay otras opiniones. Y no, y no, y no solo eso, mira, ¿quién publicó la, el primer libro de, sobre la evolución? Darwin, no, no, no Darwin. sé. Darwin, sí. Y ya se ha comprobado que casi 95% de todo lo que escribió estaba mal entendido. Hmm. O sea, la teoría nos ha desaparecido, pero todas sus pruebas están comprobadas que no valieron. ¿Y qué método científico.? Avala esta postura Ajá. de decir solo este consenso y no vengan con nada otra cosa. Entonces, ¿cómo, otra vamos, ¿cómo va a progresar la ciencia si no se proponen teorías y si todo va cambiando? La, si no escuchamos a todos. Exactamente. Tenemos derecho de poner, yo creo que azul, verde, color, entonces uno evalúa y ya decide. Pero no, azul es azul y ningún otro color se permite. Entonces estamos entrando realmente a la restricción de libertad de expresión. Tenemos y, y, que tomar conciencia de que la bestia ya está, evidentemente, ejerciendo su ah, poder. ¿Y cuándo comenzó esto? Y esto es característico, ¿no? Con la pandemia. De, con no, pero una reunión entre el Papa. Y lo, lo, el CEO y, de, de Google. Y, y lo, correcto. Sí, yo, lo que yo le decía a Loreto hoy. Evidentemente, surtieron todas esas, esas reuniones Efecto. en que veíamos. A, al CEO de Facebook, al CEO de Google, al CEO de todas estas empresas ah, entendiéndose con el Papa. Sí. ¿Qué tiene que ver un líder religioso con estos intereses? Decíamos sí. en aquel momento. ¿no? Sí, claro. y lo que a mí me llama la atención es que justamente ahora eh, se le está dando mucha importancia a los medios de comunicación alternativos, le dicen por ejemplo a YouTube y las redes sociales, porque eso es lo que maneja el pensar de las personas. O sea, ya no es la televisión como antes, o no es el periódico, o no es lo que se dicen en las plazas, sino lo que se dicen en YouTube, Facebook, en Instagram, Telegram. O sea, ahora realmente nos movemos por estos eh, por estos lugares y es ahí donde están aplicando las restricciones. Ahora, yo, yo tengo una comprensión, diría teoría propia. Una cosa no es teoría, es un hecho. Dios es el dueño de todo. Sí. Es el creador. No hubiese un espectro electromagnético ni transmisiones si Dios no hubiese creado la atmósfera con esa posibilidad. Así que eh, esa es, ese es un hecho. Pero mi comprensión de ese hecho y cómo Dios lo utiliza es lo siguiente. Dios permite el descubrimiento de, la, de, de los medios de comunicación. Ya existían desde la creación, pero no lo sabían. Ahora lo descubren y Dios le deja usar. Satanás inmediatamente pone pornografía, pone, pone todo tipo de basura en el Internet, por decir, para aprovecharlo. No, el Internet no le pertenece a Satanás. Dios permitió que se desarrolle. Ok, Satanás lo aprovecha, lo usa. Pero ahora que la verdad está dando vuelta en el Internet y ahora que la verdad, la gente puede descubrir la verdad, cualquiera puede descubrir, puede ver todo en el Internet. Sí. Si no lo ve en YouTube, se va a otro lugar y ahí está. Entonces, uno lo encuentra, ya que eso es la, está pasando, ahora qué dicen, vamos a parar el Internet. Tenemos que controlar. Tenemos completo. que controlar, es un peligro. Uh, yo le escuché a Hillary Clinton. Que estaba diciendo eso, tenemos que parar la internet. ¿Por qué parar la internet? Si solo hay pornografía, nunca dicen nada. Pero cuando ya aparece la verdad, ahora quieren pararlo. Pero, ¿qué pasa? Satanás no es el dueño del internet. Dios lo permitió para este tiempo. En mi opinión, el diablo quiere parar el internet para que la verdad, cuando ya llegue su momento. No, se, no, no puede ser repartido Pero él no, lo, él no es el dueño del internet Dios es el dueño Eso va a suceder cuando Dios lo permite Es cuando Dios lo permite Pueden hablar todo lo que quieran Pero Dios le dice a Satanás Yo soy justo Yo te dejé usar ese, el internet Para tu bien Ahora me toca a mí Y nadie me va a decir no a mí Porque yo te dejé a ti que hagas lo tuyo Yo también hago lo mío Pero yo soy el dueño Yo soy el creador Entonces yo tengo plena confianza que la verdad va a dar la vuelta al mundo, como dice la Biblia, y van a la, va, la luz va a cubrir el mundo, la verdad, como el, las aguas cubren, o las aguas del mar cubren la tierra. Entonces, este, yo estoy convencido, no es que los, los. va a ser difícil, va a ser contra mucha oposición, pero la verdad va a cubrir la tierra y todos van a tener oportunidad de escuchar. Y pueden hacer esto lo que quieran con YouTube, pero habrán otros medios. Así es, esa es la promesa, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin, sí. como también algunas de las señales de Apocalipsis se habla acerca de la, del hambre espiritual, ¿no? Que, que se viene también para el mundo. Entonces vamos a ver de qué manera juegan estas dos cosas. Sí. Evidentemente, hoy hay grandes restricciones, por lo menos desde la amenaza, ¿no? para contradecir un consenso científico en áreas de salud por lo menos con una enfermedad específica, con una vacuna específica. Ahora quieren ampliarlo a todas las vacunas. Ahora se están metiendo con el tema del cambio climático. Otra agencia de noticias, La Vanguardia, dice crisis climática y fake news. Google y YouTube prohíben la promoción de contenidos negacionistas del cambio climático. Las empresas del grupo Alphabet no permitirán publicidad ni monetizarán la difusión de piezas o videos en los que se contradiga el consenso científico sobre el clima. Esto es Roma. Es, o sea, tendrá características o tendrá la apariencia de YouTube, de esto, de lo otro, pero quien está controlando esto es el carácter de Roma. Y otra cuestión que vamos a empezar a ver cada vez con más cotidianeidad es que todo tiene repercusiones sobre la salud o sobre la seguridad, por ejemplo. Eh, CNN, ¿no? Planeta en peligro, ya están... Asustando continuamente con esto. La Organización Mundial de la Salud afirma que la crisis climática es la mayor amenaza para la salud de la humanidad e insta a los líderes mundiales a tomar medidas. Claro, si lo que está en juego es la salud, entonces tenemos que tomar cualquier tipo de medidas para preservar de aquellos que le crean a los negacionistas. ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud: pide a los gobiernos y a los legisladores que actúen con urgencia ante la crisis climática y sanitaria en un nuevo informe especial. También fecha 11 de octubre. Todo esto es reciente. reciente. Ahora, muchas personas quizás se estén diciendo, bueno, pero todo el tema de la iglesia, el oscurantismo, la Edad Media, eso es porque era un periodo de, de ignorancia. Ahora no se puede hacer lo mismo. Eso es porque la barbarie de la época... ¿Será que las profecías se cumplirán en relación a lo que anunciaron sobre esto? Vamos a ver lo que dice Elena de White. Ella profetizó hace más de 150 años en base a las profecías de la Biblia también algo en relación a esto, dice ella. Conflicto de los siglos, el libro que usted no se cansa de promocionar. Capítulo: La libertad de conciencia amenazada. Yo creo que es el presente nuestro. El siguiente capítulo habla acerca del conflicto inminente de la ley dominical. De eso trata. Ahora, aquí, en esta página 560, ella dice, ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. Claro, ante mayor tiniebla el papado floreció. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados, como usted hablaba recién de ese estupor, ¿no? Y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. Es, en esta generación, son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como un don de su creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable. Como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. ¿Será lo que estamos viendo? Teóricamente, los científicos están dando la mano con la religión, con el papado. Cuando siempre, teóricamente, estaban opuestos la fe y la ciencia, en teoría. La, la verdadera ciencia nunca estuvo opuesta a la fe verdadera de Dios y de la creación, por ejemplo. Pero esta falsamente llamada ciencia que publica y que mmm, impulsa especulaciones humanas, por ejemplo, con lo de la evolución y todo esto, dice que es el camino perfecto para un mayor engaño y para mayores atrocidades aún. ¿Será que lo estamos empezando a ver? Bueno, quería compartirles antes de, de pasar de este tema algo como para ver el cumplimiento de esta profecía en nuestros días. Just a mí, a sí. mí me gustaría recalcar algo de, de ese último párrafo que dice, cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan su propia teoría por encima de la palabra de Dios, yo creo que eso es algo que hacen las redes sociales, en potencia, digamos, de que... Eh, engrandecen a la persona o las personas comienzan a, a fomentar su orgullo y su manera de, de resaltar, de, de que la gente le, le ponga me gusta y, y comienzan a, a vivir una vida, digamos, falsa en las redes sociales y también comienzan a tener ambiciones y también dicen los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios y las teorías de, por ejemplo, de la ideología de género. Esa es una teoría completamente falta, falsa. Que está por encima de la palabra de Dios, que están poniendo por encima de eso y, y se está minando las redes sociales y minando todo lo que tiene que ver internet con eso. Entonces yo creo que justamente lo que estamos viviendo hoy en día. Es y lo es que decíamos una... recién, la sí. teoría sobre el origen de, de la humanidad y del mundo y de todo lo demás, son especulaciones humanas que se ponen por encima de la palabra de Dios y que hasta ahora han mirado, a la palabra de Dios como algo, como un mito, como, como, como una historia que están... fantasiosa, mentirosa, que, que hay que pisotear prácticamente, sí, que hay veces, que burlarse. Y no se dan cuenta el resultado muchas veces la gente. Si realmente nosotros hemos evolucionado de, de un, una forma de vida inferior, significa que somos animales. No somos creados en la imagen de Dios, no tenemos un valor superior. Y si somos como animales, entonces animales son para matar y comer y lo que quieran la gente. Entonces, por eso hay, un, hay, una, hay un, una falta de respeto por la vida humana. Asesinan, matan, destruyen homicidios, genocidios. ¿Por qué? Si son animales, nomás yo puedo matar a una vaca y nadie me hace nada. Es la forma de evolucionar, dicen otros. Sí, de crecer ah. de en raza. Pero ese es el resultado de esa Hitler. violencia y falta de respeto uh -huh. por la vida. Viene directamente del hecho de que niegan la Biblia que somos creados en la imagen de Dios. Porque si realmente somos creados en la imagen de Dios, caramba. Yo, yo quito una vida, Dios mismo va, me va a cobrar. Así es. Bueno, este 4 de octubre, en eh, el Aula de las Bendiciones, en el Vaticano. Se produjo un interesante encuentro entre 40 representantes de las máximas religiones del mundo, cristianas y no cristianas, y 10 teóricamente afamados científicos, no sé los logros de cada uno de ellos, pero con un cometido en particular conjunto. Vamos a ver un, un breve resumen. Religión y ciencia en defensa del planeta. El Papa Francisco, junto a otros 40 líderes religiosos y una decena de científicos, hacen un llamamiento a los gobiernos mundiales para tomar medidas concretas y ambiciosas en la próxima cumbre del clima COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. El pontífice ha pedido respeto mutuo entre fe y ciencia para cuidar de la naturaleza y defender a los pobres. Dejadme que ofrezca tres conceptos para la reflexión en esta colaboración. Apertura a la interdependencia y a compartir, el motor del amor y la llamada al respeto. En este acto celebrado en la Basílica de San Pedro bajo el nombre de Fe y Ciencia hacia la COP26, Francisco ha entregado el documento al presidente de la cumbre, Alok Sharma, que ha agradecido la iniciativa. Necesitamos que nuestra juventud continúe llamando al cambio con la pasión que hemos escuchado hoy. Necesitamos que los científicos, con su autoridad académica, amplifiquen sus voces en el debate público y que los líderes de la fe usen su liderazgo moral para defender la acción. Han firmado el texto desde representantes cristianos como el arzobispo de Canterbury y el patriarca de Constantinopla, a dirigentes del Islam, el judaísmo, el budismo, el confucianismo o el taoísmo, entre otros credos. Aquí tenemos entonces una propuesta ¿no? que involucra a los máximos religiosos del mundo desde el confucionismo, hinduismo, taoísmo, lo que fuera, junto con el cristianismo. ¿no? Correcto. Da lo mismo. Frases como necesitamos que los líderes religiosos hagan esto. No importa lo que cree esa organización, sino que utilicen su liderazgo moral en este caso para hacer determinada cosa. Necesitamos que los científicos académicos hagan esto. No importa la, el área de ciencia y lo que cree ese científico, sino utilicemos a los religiosos, utilicemos a los científicos, utilicemos a los gobiernos para que hagan lo que yo quiero, es lo que yo leo de este discurso. ¿no? Pero es interesante de que pareciera ya estar aceitado un ecumenismo donde si ustedes ven el... El video total de ese encuentro, yo estuve viendo unas horas, ¿no? varias horas. Todos se presentan ahí, dicen to, en dos minutos sus conclusiones en apoyo a lo que está propuesto y siempre el saludo, su Santidad, así no, agachándose, su Santidad, resto de líderes, todos reconociendo a la máxima autoridad ahí, al liderazgo sobre todos ellos, eh, al Papa Francisco. Y en este caso con una exhortación hacia los políticos, ¿no? Que se van a reunir el primero y segundo de noviembre para la, el encuentro por el clima, ¿no? La COP 26 le llaman. Pero ya tenemos un ecumenismo que no solamente es de religiones cristianas, no es entre todos los que creemos en Cristo, como teóricamente se dice. Ahora es entre todas las religiones. Pero ahora le meten la ciencia teóricamente y también hacia los gobiernos. Fijemos, fijémonos cómo va creciendo esta, este poder de este eh, poder eco, eh, ecuménico, ¿no? Pero fijémonos si, a ver si los, si los gobiernos le van a dar chance o no. ¿Es intenciones del poder religioso o es unas intenciones cumplidas? Veamos el siguiente informe. Quedan pocas semanas para que representantes de la mayoría de países del mundo se reúnan en Glasgow para la COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. El Reino Unido ha colaborado con Italia y el Vaticano para que los líderes religiosos sean actores clave en la carrera para conseguir cero emisiones netas y frenar el calentamiento global. O sea, dentro de las reuniones de los políticos por el tema del clima, Dice que los actores religiosos ocupen un puesto clave. ¿Yo no escuché mal? Actores, clave. actores claves, ¿no? Eh, y en ese mismo contexto, antes de, de preguntarle qué está pensando sobre todo esto, si vemos el aliado especial que ha conseguido el Vaticano en este tiempo, un aliado profético, veamos, por ejemplo, el Papa Francisco recibirá a Joe Biden el 29 de octubre en el Vaticano. Reciente esta noticia, 14 de octubre. El pontífice y el mandatario estadounidense discutirán formas de trabajar en conjunto por el respeto de la dignidad humana, por el fin de la pandemia del COVID y para hacer frente a la crisis climática y en favor de los pobres. Claro, ellos siempre con bata blanca, ¿no? Anunció la Casa Blanca. El encuentro será dentro de la gira que llevará Biden a Roma para la cumbre del G-20, del 30 al 31 de octubre, y a Glasgow, Reino Unido, para la conferencia del clima COP26 del 1 al 2 de noviembre. Parece que tienen todo programado, pero una agenda milimétricamente, ¿no? 29, acuerdan, Estados Unidos Vaticano. 30 y 31 de octubre en el G20, las principales potencias del mundo. 1 y 2 de noviembre los trasladan al mundo. Yo no sé qué se va a decidir en estas reuniones. Pero es un, un panorama de lo que podría ocurrir con las cuestiones proféticas que están anunciadas. Pero, que surgen de estas dos potencias y se trasladan al mundo entero. Pero tomando el otro punto de vista, los que dicen que nada pasa, no está aconteciendo nada, todo va a volver a normalidad. Estamos viendo por primera vez en la historia moderna, estamos viendo el cumplimiento de exactamente lo que la Biblia dice. Y los que niegan que hay algo en eso, me pregunto si leen sus Biblias. Son gente religiosa que están negando que algo pasa, o gente religiosa que están participando. Bueno, si tú eres hindú o eres budista, o eres... no vas a saber nada de lo que dice la Biblia, porque sus escrituras, la Bhagavad Gita no habla nada de eso. Entonces, este, cristianos, especialmente protestantes, especialmente adventistas, que conocen y entienden que ellos estén negando que algo pasa. Es, es, es la oscuridad más. Es, es como un, alguien dice: Hitler nunca mató a un judío. Y tú le muestras los cuerpos. No, no, esos son fotos inventadas. O sea, es una ceguez voluntaria. Mm. Entonces, cuando alguien que conoce las escrituras y las profecías está negando que algo está pasando, no hay perdón para eso. Eh, ellos. Es, eh, es una ceguez voluntaria. Es y el atalaya que está enfrente, arriba de la torre, viendo venir al ejército y dice no, no, no viene nadie tranquilo. No, exactamente. Eh, y, la sangre, y la sangre de la, de la gente que lo escuchan van a estar sobre sus manos. Algún día vamos. Va, yo no quisiera estar en su lugar porque el atalaya que no dice nada cuando ve peligro es responsable por la muerte de la gente. Y muchas veces esas personas se levantan con más ira contra las personas que, que están diciendo, que están advirtiendo lo que está pasando. Entonces, es, es muy importante este tema y ya que hay mucha gente que, que igual está diciendo lo mismo en cuanto a, a veces las iglesias adventistas que dicen que están dormidas. Ya hay una pregunta para el pastor David que, que dice, eh, ¿Qué debo hacer si en mi iglesia me están pidiendo vacunarme? Y, esa, y... esa es una cuestión que a mí me gustaría que nos cuenten los oyentes que nos están viendo de todas partes del mundo, porque a veces nos llegan un llamado, por ejemplo, a mí esta semana de Chile y me dice lo mismo. Eh, eh, no puedo asistir a la iglesia porque me piden vacuna. ¿No? Otras partes de República Dominicana. Lo mismo leí hoy en los comentarios de la transmisión de esta mañana. Bueno. Serán casos aislados, iglesias aisladas, pastores aislados que lo están pidiendo o es algo general? Me gustaría que nos cuenten en los comentarios. Y sí, bueno, que, ustedes, que nos para usted el, la pregunta. Sí, que nos dejen los nombres de los países, digamos, eh, yo soy de tal país y en mi iglesia me están pidiendo vacunar. Y, y los lugares, ah, para contestar la pregunta. Si otros comentan o si tú tienes esa situación, cuéntanos de dónde escribes. En qué iglesia, qué ciudad, por lo menos qué país, para que sepamos. Pero la verdad es que me han llamado del Perú, me han llamado de. En Brasil conozco que está pasando lo mismo, uh, desconozco de otros países, pero uh, Argentina creo que uh, hubo esa situación. Pero en varios países está pasando, y por eso eh, vamos a estar hablando más al rato de libertad, una apelación a la iglesia adventista por líderes, lo que hablé en el sermón esta mañana. Por, por líderes, por pastores, por, por profesionales en el área de salud, apelando a la iglesia que le dé libertad religiosa a la gente, para que ellos puedan elegir lo que su conciencia le dice. A, al momento no le están dando libertad religiosa a la gente. Entonces, ¿acaso la iglesia adventista es la iglesia de Roma? Roma se acostumbra a hacer eso. Se ha acostumbrado durante las edades de hacer eso. Pero hasta ahora dentro de la iglesia adventista tenemos... Como política, como visión profética, tener un departamento de libertad religiosa justamente para luchar por la libertad religiosa. Pero ya no estamos ni... Porque sabemos que va a ser el tema del, del futuro, es el tema profético de la libertad. Sí. Pero en la actualidad, en vez de estar luchando, y de eso va a tratar lo que vamos a ver enseguida, estamos oprimiendo. Sí. O sea, contrario al propósito Tenemos del departamento. Pedir perdón a la, al, al, al departamento de publicaciones que publica la revista de libertad. ¿Por qué? Porque no le estamos ni prestando caso y somos los peores en enforzar la falta de libertad religiosa. O sea, no sé si en todos los casos, por eso es que quiero no, ver no, a ver si viene desde arriba, ¿no? viene desde arriba. Claro. Porque, porque desde la página web de la Asociación General, si tú dices, si tú tienes un problema de conciencia, no apeles a la Asociación General. Porque nosotros queremos que te vacunes y no te vamos a ayudar. Por eso el, el, lo que vamos a ver más al rato, el video y el documento que mencioné esta mañana, está apelando a la iglesia que deje de actuar de esa manera. A los mm. que tienen problemas de conciencia, respétalos. Por lo menos hacer lo que Brasil está haciendo con sus ciudadanos. El presidente está diciendo, la mayoría se, se está vacunando, no hay problema. Si quieres, pero si no quieres... Tienes libertad para hacer no lo que está ser. haciendo aquí Bolivia hasta ahora, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios también. Bolivia no está insistiendo, aunque no, no han tomado un, un paso tan, tan abierto como en Brasil. La, en, en, la ley, en la ley dice eso. La ley dice eso. Sí, eso sí, es verdad, eso, es, eso es, verdad. es una protección. Y gracias a Dios, es una protección. Y gracias a Dios que vivimos en Bolivia por eso, porque otros países están sufriendo mucho más. <coughs> de todas manera, toda manera que la iglesia esté actuando de esa forma es como si fuese Roma mismo actuando. Es un brazo servil. Sí. Entonces, este yo apelo a, a los líderes de la iglesia. Escuchen ese documento, miren a las firmas. Por favor, presten atención y si no lo van a hacer, la pregunta va a surgir, ¿para quiénes trabajan? Definitivamente no trabajan para los miembros. Están trabajando para alguien escondido por atrás, porque los miembros están sufriendo y ustedes no le están haciendo caso. Hagan lo que Brasil hace, hagan lo que Bolivia hace tomen la política de dar libertad religiosa y atiendan la conciencia de las personas. Si no lo van a hacer, ya sabemos para quién trabajan. Es tan claro como eso. Queremos la iglesia, amamos la iglesia, pero actúen con justicia. Entonces vamos a ver que hay muchos miles que están pidiendo eso. Uh -huh. Sí, aquí, aquí hay personas que ya están respondiendo, que dicen, en la República Dominicana a partir de lunes no podemos ir a ningún lugar. Eh, Público, si no tenemos la vacuna, ni a restaurantes, ni a gimnasios, ni tomar Eso transporte público, buber ¿no? ni ya. al zoológico, ni a ningún otro lugar público. Y bueno, la pregunta ya la encontré, la que decía Ariel Star, dice, hola, bendiciones, Loreto, por favor, pregúntale al pastor qué podemos hacer referente a las iglesias adventistas que piden la vacuna. ¿Es malo quedarte en casa y adorar con ustedes en línea los sábados? o ¿Qué, qué podría hacer un miembro en ese caso? Bueno, eso es lo que vamos a estar tratando entonces en, en continuación de, de este programa. Ya vamos a seguir dando más respuesta a esa pregunta. Unido a esto que estábamos tratando acerca de esta a, alianza, Alianza Santa, <laughs> se dice, ¿no? Alianza chanta. Entre Estados Unidos y el Vaticano, que es una alianza profética. Definitivamente profética. Fijémonos lo que el principal funcionario de los Estados Unidos para trabajar. En esta agenda, John Kerry, que es uno de los de, digamos de los funcionarios estrella del partido demócrata, está diciendo parece que las cosas no la tienen tan fácil, entonces yo no sé hasta dónde van a poder llegar en estas reuniones de, de Glasgow, ¿no? Pero dice John Kerry pidió el máximo compromiso de los países en la cumbre de Glasgow sobre la crisis climática. Es la última y mejor oportunidad. El funcionario de la Casa Blanca busca impulsar los recortes de emisiones y la inversión en energía renovable y, y, la a, y la ayuda a los países menos ricos para permitirles cambiar sus fuentes de energía y limitar el calentamiento global a tiempo. Evidentemente, eh, hay un montón de cosas relacionadas con el clima, una agenda que, que tiene que ver con el, la parte productiva y económica del mundo, pero que no les... No les va tan fácil ni en el propio Estados Unidos, porque su propio Partido Demócrata, estaba leyendo el artículo completo, es quien les impide los tratamientos en el Congreso para que aprueben ciertas leyes en relación a disminución de los gases de efecto invernadero. Aquí hay otra palabra, es la última oportunidad. Se supone que de aquí para adelante nunca más van a mencionar esa palabra, última oportunidad, porque la última es la última. Claro. O El próximo año van a seguir diciendo es la última. oportunidad. Eh, ellos mienten. Los políticos sabemos que mienten, ¿no? Eh, correcto. Entonces si no es una si no es verdad lo que están diciendo, entonces sin duda la el próximo año van a decir la última oportunidad y claro. el siguiente año van a decir la última oportunidad. Entonces ahí ya se descubre si eso no es la última oportunidad, porque la verdad es que como no dejan a otros hablar y no dejan a nadie opinar al contrario y aunque tenga diez doctorados y sea un genio y trabaje para para la organización uh, más grande de, de, de. Como los premios Nobel que han discutido cuestiones con, con, varios con la pandemia. Nobel. Aunque tenga eso, no me vas a dejar opinar. No. no. Entonces, no importa cuá, cuán, cuán educado, erudito y preparado estoy. Simplemente no se permite una opinión al contrario. Entonces, entonces, uno ya no sabe lo que es la verdad y no es la verdad porque solamente hay una opinión. Claro. evidentemente hay una agenda, ¿no? Cuando yo vivía en México. Se permitía elecciones libres siempre y cuando todos sean del mismo partido. <laughs> entonces, claro. entonces, entonces, es años atrás cuando yo vivía ahí, claro. habían elecciones y siempre era entre candidatos de del mismo partido. Mm. Entonces, ahora no es así, pero pero es casi la misma cosa. Se se permite cualquier cosa que se publique siempre y cuando diga la misma cosa. Bien. Ahora dice: los comentarios del Demócrata se produjeron después de nueve meses de intensa diplomacia climática. Evidentemente, las cosas se están manejando en caminos diplomáticos, secretos, por avión, teléfono y pantalla de computadora. Dice: con el objetivo de concretar los compromisos de acción más globales posibles sobre el clima antes de la cumbre climática de la ONU, que comienza el 31 de octubre en Escocia. Para Biden, en casa, el problema es la combinación de legisladores. Hasta ahora, las resistencias del propio partido del presidente están bloqueando la legislación climática multimillonaria de la administración del tipo necesario para cumplir con las promesas de Estados Unidos de reducir sus emisiones al menos a la mitad para 2030. O sea, en Estados Unidos le están diciendo no, <laughs> en su propio partido, pero ellos quieren imponer los cambios en el mundo. ¿Con qué autoridad? Evidentemente, no sé si van a lograr cambios que tengan que ver con la matriz productiva del mundo, pero yo creo que, que es posible que traten con golpes de efecto. Por ejemplo, con paremos un día a la semana. No sé si le suena. Paremos un día a la semana, ya que no podemos hacer todas las cuestiones eh, de reducir el calentamiento global con cambiar la industria del automóvil, del avión, del esto, del otro, por lo menos démosle descanso al planeta. No sé de qué manera se van a desayunar, ¿no? Pero tenemos que estar velando, como dice la Biblia, que Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, estén atentos, velen, levanten la cabeza. Entonces ya sabemos que en estos días que vienen pueden desarrollarse cuestiones muy importantes, que no es solamente que tenemos que estar atentos por una cuestión de expectativa, Podríamos decir de la última noticia es que tenemos que prepararnos y tenemos que aprovechar el y tiempo. Tenemos que orar mucho porque Dios está interviniendo. Esto hubiese pasado hace tiempo si Dios no, los ángeles no hubiesen detenido los vientos. Entonces tenemos que orar que Dios detenga y detenga y detenga los vientos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda trabajar, pueda prepararse y, y pueda cumplir su misión. Porque va a ser mucho más difícil de, de lo que uno piensa. El punto es que cuando quieran imponer algo, quizás ya sea tarde para hablar, como sucedió con la pandemia. Cuando se impuso de manera pública el tema, ya no podías contradecirlo o tenías que buscar caminos alternativos. Con este tema, estamos viendo que el escenario ya se está preparando. No, no, en todo lo que tiene que ver con Google, no podés hablar porque te desmonetizamos y te hacemos que tus videos. Se queden allá en la cola, no te lo podemos eliminar por ahora, por el momento, pero nadie lo va a mirar. No vas a ganar ni un peso, nosotros no hemos monetizado el canal, pero hay gente que sí. Entonces dicen, no, cualquiera que niegue el consenso de los científicos, lo apartamos. ¿Qué va a ser cuando desde estos ámbitos, por el clima, por esto, por la religión, se diga... El consenso científico es para un día de la semana, no te puedes oponer, con ningún tipo de argumento. Y nosotros que nos quedamos, no, no, que todavía es, no es, que no alarmemos a tiempo, tenemos que esperar a la ley dominical, perdimos el tiempo. No, hace unas pocas semanas atrás tuve una, una mientras estaban predicando aquí, yo estaba arriba y tenía, tenía una prédica para todos los rusos en Rusia, la Ucrania y también Estados Unidos. Y estaba predicando y me hicieron una pregunta al final. Prediqué por una hora y media y me hicieron preguntas por dos horas. Mm. bastante largo ese día. Sí. Una pregunta me hicieron. La asociación, el presidente de la asociación general, está diciendo que en el año 2023 ellos van a publicar mil millones de copias de Conflictos de los Siglos. ¿Usted piensa? que eso va a ser o que debemos esperar para que ellos hagan, porque si van a imprimir, van a imprimir mil millones de copias, entonces no, no tenemos que esforzarnos ahora para imprimir. Te dije, mi opinión, ¿quieren mi opinión? Sí, nunca lo van a hacer. Número uno, hace 11 años atrás el presidente dijo, lo vamos, vamos a llenar la tierra con conflicto de los siglos. Ha tenido 11 años para hacerlo y ¿qué ha hecho? La gran esperanza, un librito castrado que no tiene ninguno de los capítulos. Uh, duros que cuentan el futuro. Ha tenido 11 años para publicar y no ha hecho eso. Número dos, si esperamos dos años más, ya no va a haber oportunidad. Las libertades están desapareciendo rápidamente y en muchos países no, ni se va a permitir imprimir ni regalar libros religiosos. Ya algunos países ya no permiten. Entonces, hay que esforzarnos y hay que imprimir y hay que compartir. Eso como hojas de otoño ahora. Si después lo hacen mejor. No, no, si lo hacen, poner... yo dudo que se va a poder hacer lo que se puede hacer hoy. Claro. Eh, Pero no perdamos tiempo esperando que lo hagan. No perdamos tiempo. Hagamos, esforcemos, esforcémonos, pongamos el dinero en el altar, imprimamos, distribuyamos. Si lo hacen, bien. Y si no lo hacen, ya lo hicimos. Entonces ellos dijeron: de acuerdo, vamos a hacer, vamos a imprimir 20 millones de copias. O sea, esa es la meta para Rusia. Uh -huh. La Ucrania quiere 5 millones. Entonces, y, y 20, y si, y, y si yo dije, yo no, yo no voy a imprimir en blanco y negro. Todo lo que hacemos va a ser ilustrado a color. Entonces significa que va a costar más que blanco y negro. Porque gente hoy en día no lee en 600 páginas así nomás. A menos que sea una novela donde se están matando y se están adulterando de ahí nomás. Pero, pero este, un libro... Importante como eso con fotos, imágenes, cada segunda página es muy, muy interesante leer, ¿no? Entonces, este, si cuentas 20 millones por 2 dólares, estamos hablando de hoy 20 por 2. 40 millones. Sí, de dólares, 40 sí. millones. Eso es harto dinero. Sí. Nosotros, a nosotros nos costó para hacer la, la 10 sí. mil copias a color hermosísimo en Bulgaria, nos costó 4 dólares cada uno. Por eso mencioné por 4, pero si imprimes millones es menos el costo, ¿no? Sí. Entonces, este es un gran desafío, pero hay que reconocer los tiempos. Está, la, es, lo que estamos discutiendo es libertad religiosa, libertad de expresión. Están restringiendo abiertamente, están queriendo bloquear, están deseando hacer cosas que todavía no han podido hacer. Pero nosotros no podemos dormir ahora. ¿Qué pasa si mañana le dicen, así como han dicho del tema de la pandemia, así como han dicho del tema del clima, discurso del odio? No, no. En Toda plataforma, porque los anunciantes, por esto, por lo otro, vamos a eliminar lo que es el discurso del odio y califican cualquier cosa que no tiene que ver, que no condice o que no afirma lo que ellos dicen como discurso de odio. O sea, si, Entonces, tú, si, si están matando gente y hay si genocidio, dice, no puedes decir nada. El papado es la bestia, discurso de odio, ¿no? Y si te cierran los caminos, por lo menos los que ellos manejan. Correcto. Tampoco puede repartir libros o hay que aprovechar las oportunidades hoy. O sea, estamos viendo ese mecanismo de Roma de limitar la posibilidad de opiniones activo. Como nunca lo hemos visto, yo creo, en nuestra vida. Si, y, ves, que, si ves que los que soldados se están pensando. llevando a todos los judíos. Al campo de concentración no puede decir nada. Si dices, se están llevando los judíos, lo están matando. Hay un dicho que dice: Cuando se llevaron los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Hmm. Cuando vinieron por los protestantes, yo no dije nada porque no era protestante. Cuando vinieron por los católicos, yo no dije nada porque no era católico. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que diga no. nada. <laughs> Tenemos creo... que hablar cuando se pueda. Yo creo que en, en Alemania son. Por ahí son más más reactivos ante esto, ¿no? Porque ellos han pasado por esto. Entonces ah, hay protesta ah, pública y demás. Y a mí me hace acordar, yo pasé COVID, ¿no? Entonces, cuando uno pasó por ahí, después veía en otra persona, eh, en un familiar, que tenía ciertos síntomas, y digo, uy, me parece que esta película la, ya la vi. Entonces dije, no, usted haga esto, hágase análisis, para actuar temprano. Sí. Ahora nosotros estamos viendo los mismos síntomas que caracterizan la enfermedad de Roma, el poder de Roma, y estamos diciendo acá no pasa nada. Estamos siendo negacionistas del cumplimiento profético. Y peor todavía, entramos en una campaña rompiendo el silencio. Hmm. <risa> bueno, <risa> ahora, hay algo que es un poquito desconcertante. A ver, porque... En las palabras que vamos a escuchar a continuación, del máximo de la máxima autoridad, podríamos decir, de la administración de la iglesia adventista a la cual estamos perteneciendo y, y, y que estamos tratando, ¿será que él no es consciente del tiempo que estamos viviendo? Vamos a ver algunas palabras que Ted Wilson dijo en el concilio pastoral. Pero antes, de, sí. antes de ponerlo, recordemos una cosa. Que dentro de la iglesia. Hay gente que aman a la iglesia, nosotros amamos a la iglesia, pero que no están dispuestos a quedarse con la boca cerrada cuando ven amenaza a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y que hay movimientos, siempre en todo lugar hay movimientos para cerrar la, las avenidas de comunicación, para que nadie pueda decir nada. Satanás siempre está trabajando para eso. Y el hecho de identificar problemas... No es porque uno no ama a la iglesia, es porque uno no quiere que su iglesia caiga en, es, caiga en ese error. Claro. Queremos proteger a la iglesia. Si alguien amenaza a mi hijita, yo la voy, a la voy a defender. Si alguien amenaza a mi iglesia, la voy a defender y me voy a levantar. Si me quedo callado, es allí donde no amo la iglesia. Claro. Entonces, estamos actuando. Si, si hay problemas, en es, apoyo, para, co es claro. para corregir, es para mejorar, es para defender. Y de ninguna manera estamos hablando de nadie en particular no. ni, ni estamos efectuando juicio. Pero una persona en una posición pública tiene que hablar públicamente, abiertamente y hay que tener libertad para claro. identificar. Y en este caso quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con todas las palabras que va a decir y después vamos yeah. a analizar ya yeah. algunas cositas más. Qué privilegio de ser parte de los, del movimiento adventista los últimos días, moviéndonos hacia el conflicto final. Y la segunda venida de Jesús, como se ha explicado en su palabra. La combinación de la, de la gran controversia entre Jesús y Satanás ya está sobre nosotros. Y nosotros, el conflicto se acerca. Quisiera preguntarles: ¿Están listos? Ahora que experimentamos el virus del COVID que es tan extraño, la gente. La gente está notando que hay algo que está pasando que no es común y se pregunta si el tiempo del mundo está acercando bien. La verdad es, sí, así es. Estamos vi viviendo en tiempo de intensidad. Y nos, han, y nos han dicho que los movimientos al final serían rápidas. No hay duda en mi mente que estamos enfrentando el final. Del tiempo. Pero les digo que esta pandemia, aunque sea miserable, no es nada en comparación con lo que vamos a enfrentar. Pero Dios va a estar con nosotros a través de la tormenta, como hemos aprendido. En ninguno de nosotros, yo le diría, deberíamos de predecir cuándo Jesús va a regresar. Sin embargo, en la Biblia, Dios ha proporcionado bastantes señales indicando el regreso de Jesús. Estamos muy cerca. En sumario, concentrémonos en nuestro verdadero llamado para estos últimos días de historia, para proclamar el, el mensaje mundial de los tres ángeles. Apocalipsis 14 y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 describen estos mensajes. El Señor nos llama a ser parte del mensaje del mundo para este día finales esos son los adventistas del séptimo día presentando las preciosas verdades de Dios al mundo de acuerdo de su palabra sí por su gracia Vamos a revitalizar su palabra, su iglesia, la organización. A través de relevamiento y reforma, pidiendo con el Espíritu Santo traer espíritu, vía espiritual a cada uno de nosotros y a la iglesia. Oremos todos los días por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Para terminar este trabajo, necesitamos relevamiento, reforma, arrepentimiento y humildad para permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Nosotros y nuestro pueblo estamos listos por lo que viene. Apóyense en Cristo y en su palabra. Piensen en esto de los eventos de los últimos días. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. Porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo la institución de este poder anticristiano. ¿Están listos para eso? Lo estoy yo. Bien, esto es un extracto de un sermón que es largo, casi una hora cuarenta por ahí, si no recuerdo mal, pero extraje algunos conceptos. Quiero decir de que prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo el pastor Ted Wilson en, este, en, este, en esta charla, en este sermón, que es preparatorio del concilio anual del, del Congreso General que se va a tener el año que viene, ¿no? En 2022, en teoría. Eh, pero si estamos tan claros en que estamos dentro de la, del desenlace final del gran conflicto entre el bien y el mal, como es lo que comienza diciendo en este extracto. Si estamos tan claros es que estamos en los días finales, que esto de la pandemia no es una pandemia más que azota nuestro mundo. Forma parte de los eventos del fin, en, en la compresión del presidente de la Iglesia Adventista. De que las cosas se van a ir empeorando y de lo que hemos pasado no es nada en comparación con lo que vendrá, y que la Iglesia Adventista va a a ser objeto de execración universal por sus posturas. Si estamos tan claros teóricamente, ¿por qué la iglesia está como está? Prohibiendo en algunos casos, por ejemplo, entrar a miembros si no están vacunados. ¿Por qué somos serviles a Roma y no nos plantamos desde arriba hacia abajo diciendo las cosas como son? Y no hacemos las cosas como decía usted, yo no lo he leído, pero de que oficialmente se dicen no vengan buscando apoyo a la iglesia porque no le vamos a dar apoyo para que se justifiquen en no vacunarse por libertad religiosa, por libertad de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo es posible este doble, doble discurso con la realidad? Eso es lo que no me, no me explico. ¿Cómo somos tan claros desde la misma cabeza en un discurso que yo creo que compartimos? Pero si miramos la realidad... ¿Cuántas personas, cuántos pastores están predicando el mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, por ejemplo? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los grandes evangelistas de la iglesia adventista actualmente decir salgan de Babilonia? Se está desarrollando el fin, esto es la bestia, no sé, un mensaje más contextual a los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? La realidad de la iglesia no se condice con este discurso. No sé si es una apreciación mía. No sé qué piensa usted. Tiene más conocimiento cual, que yo. El pastor Ted Wilson y yo hemos sido amigos. Uh, unos 24 años mantuvimos una relación muy íntima. Cuando, cuando él empezó a recibir muchas críticas. Porque como trabajamos en todo el mundo, no es simplemente Bolivia. Trabajamos en 97 países, tenemos 25 redes de televisión en diferentes idiomas. Entonces, por Europa. Europa era, me di cuenta rápidamente, Europa, muy liberal. Hace años atrás no querían saber con el santuario, la venida de Cristo, el espíritu de profecía, el mensaje de salud, antes que nos empezó a atacar acá en Sudamérica e Interamérica. Entonces yo empecé a decir, yo me di cuenta, yo prediqué en iglesias por toda Europa, por seis meses me quedé allá y cada fin de semana en otro país predicando. Y vivía en Austria. Entonces, entonces allí me di cuenta que si no ponemos canales de televisión no vamos a tener acceso a los púlpitos. Entonces empecé a poner canales en diferentes idiomas, 11 redes hay ahorita en Europa. Y eso nos dio acceso a la gente, ellos podían entrar por internet o por televisión o por satélite tres idiomas por lo menos estaba en el satélite. Entonces pudimos alcanzar a la gente con la verdad. Pero cuando él empezó a recibir críticas, ¿y por qué usted le apoya a David Gates? Mira, está poniendo un canal acá, pero es departamental de la Unión en Venezuela, en Comunicación y ADRA. Sí, pero él viaja por toda Europa. No, pero es, él es voluntario. Él puede viajar, no le estamos pagando. Entonces, él, si él tiene que ir, pero en, en de manera este él me dijo, el pastor terwilson Wilson me dijo, David, yo no puedo dedicarme a defenderte por todos lados, voy a asignar otro, yo me voy a retirar del asunto porque yo tengo mi trabajo y mi trabajo no es defender a David Gates. Tiene razón, pero a la misma vez me di cuenta de algo que ya sabía hace años, cuando las cosas cuando se le viene la posición, él retrocede. Ahora, él es buena gente, él ama al señor. Una de una señorita que nosotros que trabajó con nosotros y vivió en mi casa por muchos años, nuestra casa, vive en la casa de él y ella me asegura que él sigue siendo el mismo. Ama al Señor, quiere todo, pero pero no, no tiene él tiene acceso a los medios de comunicación. Él podría imponerse, pero él no lo hace. Él podría comunicar al pueblo y enfrentarse con, los, con las influencias negativas de la iglesia. Tú hiciste una pregunta, ¿por qué si él tiene esta postura, por qué la iglesia está yendo en otra dirección? Es que él no no se decide, no hay no hay no es no es a dictaduría en la Iglesia. Él es el presidente de la directiva, de la Junta directiva de la Iglesia Adventista. Entonces, como resultado, si la Junta tiene mucha gente que es de otra opinión, entonces ellos deciden la dirección. No, no es Ted Wilson que decide. Él puede tener un buen corazón, pero él no decide. El problema es. Que lo amenazaron, su hermana nos dijo que lo amenazaron de muerte cuando él predicó su, primera, su primer sermón de entrada cuando lo eligieron presidente en 2010. Su, inmediatamente lo amenazaron de muerte, porque él dijo: Vamos a llenar el mundo con el conflicto de los siglos, vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles, y, y todo el estadio se le vino a decir, No, por favor, no aplaudan. Dos veces tuvo que decir: No aplaudan, digan amén. Entonces, amén, todo el estadio sacudió. El pueblo quiere escuchar el mensaje de los tres ángeles, quiere que alguien se ponga de pie. Pero eres buena gente y cree y ama al Señor, pero no es no es no no es por criticarlo, pero no es general. Él es administrador de una junta. Hmm. Un general dice, "Así va a ser" y lo comunica. Él no. Entonces, claro, Porque se entiende y nadie quiere un papa dentro de la iglesia de no dentista, queremos papa. Que, pero, que se necesita, que él le parece. pero se necesita una fuerza ahora muy poderosa para contrarrestar. Bueno, el presidente de Brasil, acaso él también no manda, no es dictador, pero él se enfrenta con todo una, una, un congreso claro, de su, izquierda. Su influencia, por lo menos, lo hacen, no en un sermón para unos pocos, sino Correcto. para el mundo entero. Él podría hacerlo. Y, y, y plantear objeciones, por lo menos de decir, bueno, eh, hasta donde me llega mi poder, mi alcance, mi autoridad. Eh, la iglesia adventista, por ejemplo, el tema de la vacunación o no vacunación, es libre. Él opinó. Él dijo, todos tendrán una oportunidad para decidir por sí mismo. Él, él publicó. Una semana después, toda la oposición publicaron, todos los médicos de y dijeron, no, no hay peligro alguno, no, 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 vamos a exigir. Y él no dijo nada. Entonces se dejó enmendartar un poco. Porque se necesita, o sea, Dios va a efectuar el juicio de, de cada líder, ¿no? Correcto. De Aarón, que era alguien que, que tenía la, la muñeca que se la podían doblar, y de Moisés y de, de Josué y de todos los líderes, lo va a efectuar Dios, ¿no? Yo no estoy atacándolo. No, pero pero él... se necesita que aunque sea como líder, se ponga al frente de las causas. Eso es lo que hace falta ahora, y no, no por criticar a una persona, pero necesitamos a alguien que tome, como el sartén por la manga, que no defienda a Gates, pero que predique el mensaje de los de Que, que lo diga el claramente mismo. por la revista Ventista, por todos los medios que él tenga para declararse, así, esta es mi posición. Entonces la gente pueden decidir. Yo aplaudo lo que ha dicho aquí, por ejemplo, ¿no? Correcto. pero... pero pero hay que decir las cosas y hay que enfrentar a las cosas, si su opinión es que todo tiene libertad religiosa, entonces que lo diga, que lo diga, que lo diga hasta que el, la corriente se vaya en otra dirección, hasta que lo saquen o lo Una de las dos. O se imponga la o si la, la amenaza de muerte hasta que se muera. O Dios lo defienda. O sea, eh, amenaza de muerte no es una excusa. En todo sí. el mundo los mártires sufrieron lo mismo. Pero sí. Pero de toda manera, este él es un buen hombre, ama la verdad. Pero cuando la oposición se le pone encima, él se calla. Entonces, pero que siga, que Dios lo bendiga, que siga predicando, usando, pero necesitamos más de eso en vez de menos. Entonces, este, apoyo ese mensaje, pero también necesitamos escucharlo por todos los medios oficiales y todo, porque la revista Ministerio, Ministry Magazine, publica locuras ahora. Y, y él es el presidente, ¿Por qué, por, ¿por qué permite eso? Y después otras cosas, revistas locuras. Light, todo light. Sí. ¿Por qué? Si, si tenemos un hombre que ama la verdad, que lo diga, que lo diga, que lo diga, hasta que los demás tengan vergüenza o que lo saquen. Entonces, bueno, eso de lo dejamos entre él y Dios. Bien. Eh, contrastando esto, digamos, o complementando esto, que no me canso de reiterar, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Quiero verlo en la realidad. Esa es la observación, sí. ¿no? Muy bien. Eh, porque al mismo tiempo nos llegan de diferentes partes de personas que se sienten coaccionadas aún por la misma iglesia. Y en este contexto, al comenzar el programa, también aplaudimos a ciertos hermanos y pastores que estaban haciendo un Congreso de Libertad de Conciencia Amenazada. También, en, si no me equivoco, en los Estados Unidos se están organizando eh, otras iniciativas también para defender la libertad religiosa. O sea, evidentemente estamos en un contexto de amenaza a la libertad de conciencia. Vamos a, a compartir un, un extracto de un video que produjo la Alianza por la Libertad y la Salud, que también han efectuado un documento, vamos a efectuar algunos comentarios luego, eh, que cuyo principal objetivo es hacer un llamado a la dirigencia, a los líderes de la iglesia adventista, que respeten la libertad de conciencia y que la propaguen. Él está diciendo, hemos vivido toda la vida con un departamento de libertad de conciencia, de libertad religiosa, para velar por estas causas y ahora que estamos sufriendo la amenaza en nuestras vidas, en vez de salir a trabajar por nosotros, forman parte de los que nos obligan. O sea, es totalmente contradictorio eh, el fin del departamento de libertad religiosa ah, dentro del ex-adventista con lo que está sucediendo antes que cambies eso ahí está el resumen de todos los organizadores ahí estoy viendo a quienes conozco, al doctor Ben Carson he predicado con él, el Wes Youngberg el doctor ahí, el segundo de la izquierda, él y su hermano se criaron acá en Vinto ah, su papá eh, trabajaba en administración y somos hermanos, su hermano Uh, la razón que le propuse matrimonio a mi esposa a los ocho años es porque su hermano de él le dijo, ahora me toca a mí ser el amigo especial de Becky. Entonces, <laughs> para le propuse matrimonio. <laughs> no me va a ganar. No me va a ganar. Ah, lo conoce sí. bien. Muy bien, muy bien. Somos como como hermanos de sangre. ¿no? Su mamá murió cuando estaban jóvenes. Yo no los conozco, a, a ¿Para usted, pero yeah, le quería okay. hacer un, un breve yeah. comentario. Eh, ¿Tiene larga trayectoria en sus profesiones, puede ser? ¿Tiene qué? Larga trayectoria, sí, son, sí, sí. son afamados. Y él es, él es son... muy conocido como escritor y orador. Uh -huh. Sí, uh, al, al doctor Ron Michael Hassell, aquí de, de, de la Universidad del Sur, uh, Adventista del Sur, ahí, ahí pues está Gospel Ministries, ahí lo conozco bien como profesor. A uh, Greg King lo conozco, a uh, Greg Nelson también, a uh, James Rafferty, muy bien, uh, me llamó hace, hace unos años atrás. A, a, a lo, al último no lo conozco, pero pero de toda manera admiro que ellos han participado en esto y que han puesto su influencia públicamente a favor de la libertad. Porque se están poniendo públicamente, como usted está diciendo, corriendo riesgos de que sí. lo empiecen a señalar como indeseables, Correcto. podríamos decir, ¿no? Correcto. Entonces, es una, una gran iniciativa que queremos darle mmm, conocimiento público. En este video que vamos a compartir es el extracto donde se comentan los objetivos de esta iniciativa y está una pregunta que le hacen al doctor Ben Carson, neurocirujano muy conocido. Ha sido precandidato a presidente de los Estados Unidos y ha tenido una sí. larga la trayectoria como funcionario allí en la administración Trump también. Pero que él es adventista y tiene su postura, digamos, es una de las personas, de los intelectuales de la iglesia que. Eh, tiene influencia publica, tiene, ¿no? tiene. Vamos a ver que, decía él en esa ocasión. Good evening. I'm Dr. leila Lewis, and this is another presentation of Liberty and Health Alliance. We are so glad that you have joined us this evening. Tonight comes with the title of Liberty of Conscience document. This is the official release and global appeal. You know, many, Many individuals around the world globally have lost their jobs based on recent mandates. Now education, even of the youngest populations are at risk. Healthcare, even some have lost their own personal physicians because of a desire for one reason or another to not accept the COVID vaccine. The result has been Quite phenomenal. And tonight we are going to discuss the issue and actually make an appeal based on a document entitled to the Seventh-day Adventist Church, an appeal of defense of liberty of conscience. What tonight is not just at the outset to say tonight is not a political discussion. It's not against any political party or authority. It's based on the Bible. And in support of the Seventh-day Adventist Church. The views expressed by those who are participating are their own personal views and do not necessarily represent the organization or entity that they may be associated with. This is a global call to the church at large, to the Christian church, and in particular, the Seventh-day Adventist church to stand, to stand with courage and defend liberty of conscience for all regardless if one chooses to be vaxed or unvaxed every individual has the right to choose for themselves what they wish to do I mean. with their own body now is the time to let our collective voices be known. lately i personally have been reading esther and have been so impressed with how she liked joseph. Like so many others, like Daniel, stood when everyone else did not. And I've been particularly struck with the following verse For if you remain completely silent, her cousin Mordecai appealed to her in the certain situation that she was in. If you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise from the Jews from another place. Who knows? If you have come to the kingdom for such a time as this. And so we hope and pray, although this is a direct appeal to Seventh-day Adventists, we also appeal to our other Christian brothers and sisters that if you have not yet stood, that you will let your voice be known as Esther's was and so many others to help defend all. All in says of liberty of conscience, but the Seventh-day Adventist Church, as this document is written, specifically as an appeal to the Seventh-day Adventist Church, of course, including, uh, and not at the exclusion in any way, shape, or form of our Christian brothers and sisters of other faiths. But the Seventh-day Adventist Church is a global church. We have members all over the world. And of course, this is a global crisis, this pandemic. And so members throughout the world are even in some cases actually experiencing more difficulty in other countries than maybe even here in the United States. We are seeing members and individuals who have these religious convictions, who have chosen for one reason or another, not to get the vaccine, being unable to speak. Receive an education, work, travel, and even the ability to buy and sell is being limited if one chooses to not accept the COVID vaccine. This is a problem. And we want to talk to some of our international guests as well. But I am very, very excited to introduce something, someone that many of you know who has just come into our stage, Dr. Ben Carson. Dr. Carson, what a pleasure to have you with us here today. Uh, for Thank my you. entire life, I have been in awe of you as a, a prominent neurosurgeon i remember as a little girl reading the book gifted hands in fact you were one of the ones that inspired me to go into medicine i'm an obstetrician and gynecologist but Amen. you inspired me i remember many many years ago you spoke at a camp meeting i was at of course you've had much much uh, greater accomplishments than than even that and we're so happy and privileged that you joined us this evening dr carson uh, we had a question for you in light of the united states constitution and the bill of rights and particularly as populations now who have chosen for one reason or another um, are experiencing mandates mandates that are limiting their ability to make an income to get educated and just general well-being what is your perspective on these mandates sir well, that's a very good question because a lot of people think it's about vaccines and vaccinations. Uh, it's a much bigger issue than that. Uh, remember that uh, many people came to this country early on to try to escape from governments and monarchs who were always mandating things, telling them what they could do and what they couldn't do, what they could say, what they couldn't say. And we are in the process of opening the door. For that to occur in this country. And once you open that door, it's very, very difficult to close that door back again. Uh, having said that, we also must look at this from a, a scientific point of view. Uh, we can't let politics and ideology invade the laboratory. And that's what we've done because we take people who have natural immunity. Who've already had COVID, who have antibodies, and we say that's not good enough, you still have to have the vaccination. Even though we know that if you've had COVID already, it tends to affect more components of your immune system in a positive way, uh, both IgG and IgA. Uh, so you get much more coverage, including mucus membranes, nasal cavities, and things like that, making it much less likely for you to spread the disease. So it makes absolutely no sense whatsoever uh, to say that people with natural immunity uh, still have to uh, undergo vaccination if they don't want to. Now, this is not to say that vaccinations aren't good, you know, particularly for elderly people uh, and for people with comorbidities. But everything is done on the basis of benefits and risk. And uh, of course, if elderly with comorbid, uh, you have much higher risk from the disease than someone who, say, is a child uh, who has very little risk. Uh, and we don't really know what the long term impacts are of the vaccinations. Why would you subject them to that kind of risk? So, you know, if we went back to using the standard types of benefit risk analysis that we do in medicine in general, we wouldn't be even having this problem. The reason we're having the problem is because we're so inconsistent. And that's what happens when you mix politics with medicine. And uh, let me just go back and reiterate you know, as far as mandates are concerned, uh, they have no place in a country that is supposed to be the land of the free where people are able to make choices and if you give people the real information and stop trying to coerce people uh, or manipulate people uh, i have no doubt that they will make very good decisions bien aquí hay varios ejes digamos que podríamos eh, destacar ¿no? primero el llamado a defender la libertad religiosa hacia la iglesia adventista ¿no? no hacia el mundo hacia la propia iglesia y compartimos no segundo eje temático el tema de eh, un afamado neurocirujano que tiene conocimiento de lo que está hablando está diciendo aquí se están metiendo la ideología y la religión dentro del laboratorio cosa que sucedía en la edad media también no se ponían a opinar de cuestiones científicas y establecer dogmáticamente cómo debían ser las, las cosas contrario a lo que podría decir un estudio y ahora se dice no es vacuna sí o sí más allá de que los análisis dicen cosas diferentes de que una persona está inmunizada contra el covid porque tuvo esa enfermedad y la superó bueno está diciendo Ben Carson aquí las ideologías y la religión está entrometiéndose en el laboratorio eh, no sé qué, qué, qué puede opinar qué puede comentar respecto de, de esta iniciativa que complementando esto Pueden ir a buscar a internet, está ahí el, el documento, tanto en inglés como en español. Es un llamado a la propia iglesia a defender la libertad religiosa. En el momento que yo lo consulté, no sé ahora, hace unos días, tenían más de casi 16 mil personas eh, ya registradas como firmantes, que incluían a más de mil pastores, casi 3 mil profesionales médicos y creyentes de más de 120 países que están afirmando esto, están diciendo, miren, acá hay cosas que no nos cierran, queremos tener la libertad y que se nos respete y que se nos garantice y que se trabaje por ello a nuestra iglesia que nos está representando. Bueno, uno, uno de esos números en cada uno de los primeros tres. Son, son míos. ¿Sí? <laughs> soy uno de los de Totales y soy uno de los pastores y soy uno de los profesionales médicos. Otro mío. <laughs> sí. Entonces, este no sé si Bolivia, fui el primer boliviano en hacerlo, no sé. Pero, pero yo firmé porque yo apoyo totalmente lo que están haciendo. Es una apelación. Lo he hecho del púlpito cuántas veces, pero ahora me uno a este esfuerzo internacional para exigir que la iglesia se porte con libertad religiosa hacia sus miembros. Uh, bueno, digo exigir, digo presionar. Claro. Uh, no podemos exigir, pero podemos presionar por medio de opinión pública y por medio de esta, este medio. Este, el, doctor está, el, el doctor está diciendo y lo mínimo, no lo máximo. Él ha dicho lo mínimo que se espera, que no te meten la religión y la política en el laboratorio. Uh, y así lo están haciendo. Pero uno podría decir mucho más, si el seguro no se quiere meter ahí, este, mucho más sobre, sobre el propósito de, lo, de, esa, de esa inyección, uh, que es mucho más que supuestamente una vacuna. De eh, eso. Lo que reconocen todos, hasta los propios creadores de la vacuna, no sabemos qué no. puede producir a mediano y largo plazo. Y para un niño es peor que a un adulto de 70 años. Entonces, él no menciona eso. Pero también quizás es sabio y sabe que no, no tocar. Pero él está mencionando lo mínimo. Lo mínimo es totalmente razonable, pero hay mucho más atrás de, de la inyección de lo que hablan. Entonces, uh, bueno, yo estaba en mis viajes al Perú, a Brasil, que estuve haciendo en estas semanas. Este, muchos han agradecido, me agradecieron por este programa, por los programas de la mañana y la tarde también, que son una fuente de información. Este, muy, muy buenas. Gracias por ustedes dos que dirigen y coordinan eso. Este, uh, es bastante investigación que se hace durante la semana para poder producir las, evi la, los, la, las evidencias. Pero, pero este, yo, yo agradezco por lo que están haciendo. A veces yo hablo mucho más de lo que ellos hablan en diferentes cosas y por eso quizás a veces borran, pero... Lo que yo estaba queriendo hacer cuando me borraron el video, yo estaba queriendo simplemente mostrar las evidencias publicadas por los gobiernos mismos de Israel y otros que dan las estadísticas. Eh, pero eso no es, no es aceptable, evidentemente. Entonces, este, el propósito de esto es reconocer los tiempos en los cuales vivimos, reconocer que vivimos bajo una amenaza mundial dirigida por personas que no necesariamente tienen el bien del mundo uh, en mente y que atrás de todo está el enemigo de almas que quiere destruir la raza humana, uh, sea tu alma o tu alma y cuerpo también. Entonces, uh, Noelio, yo, yo agradezco al doctor, a la doctora, ahí que coordinó uh, este evento y, y la información que están dando, porque eso va a influir a las personas. Hay que usar todos los medios posibles para influir a las personas que tomen la decisión correcta. Yo tengo hijos que ya recibieron uh, un yerno que lo defiende hasta la muerte, él ya, él ya sin preguntar, dos hermanos que lo defienden uh, y ridiculizan a un hermano, por lo menos la misma idea que hay algo posiblemente peligroso. Uh, entonces, para él, todos los que no se vacunan son el mayor peligro, pero siendo médico él debe saber, él debe saber de que cuando uno se vacuna, está protegido. Entonces, si tú no te vacunas, ese es tu problema, no es mi problema. En, hay opiniones de todos tipos, pero el laboratorio es el laboratorio y debe, tener li debe haber libertad para expo exponer toda la información. La iglesia, la política y la ciencia o no. el laboratorio deberían ser independientes. Exactamente. Hoy se encuentran todos unidos. Y controlados por... Un solo liderazgo. Y que no es el laboratorio. El papado. <laughs> sí poder religioso. Ahora, hay muchos son negacionistas de esta realidad. Esas son los verdaderos negacionistas. La última cita que quiero compartir es el último párrafo de este capítulo de la libertad de conciencia amenazada de Elena White, el conflicto de los siglos es el libro. Dice, "La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. ¿Será que nos va a pasar como al mundo protestante? ¿Vamos a descuidar los avisos que nos ha dado Dios, las advertencias? Ya va a ser tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Creo que en este programa lo hemos tratado de mostrar en muchas oportunidades. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas. Y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja. Y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios, Incurrirá en oprobio y persecución. Nosotros estamos olfateando, viendo la, los, los inicios de este levantamiento de, de esa bestia que se había profetizado que iba a resurgir del abismo. Y estamos tratando de alertar, demostrarlo, 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 pero. Al fin y al cabo, cada uno va a tener que elegir si creer en la, en la palabra profética de Dios o no. Con sus palabras, así como lo hacía Ted Wilson, que dice, evidentemente estamos en los últimos días, y con sus acciones. Hay que ver si lo confirma con sus acciones o no. Ted Wilson, el pastor David Gates, Loreto, yo, cada uno de los pastores que nos están mirando y los que no están mirando de la iglesia adventista y los que no son de la iglesia adventista, cada uno va a responder por sus acciones y por sus palabras. Entonces, bueno, este era el propósito de este programa, tratar de llamar la atención de que hay un problema, más allá de las cuestiones de salud, de libertad de conciencia, que estamos perdiendo la libertad en el mundo. Y bueno, llegamos al, al final, a la etapa de conclusiones. Pastor, no sé qué... ¿Qué palabras de conclusión tiene para nosotros en, en estos dos temas fundamentales, la libertad de conciencia y aprovechar la oportunidad? Aquí hay una persona que está haciendo una pregunta que tal vez me gustaría que el pastor, si pudiera responder, dice: Hola, soy de Perú, tengo 19 años, adventista de nacimiento y en mi caso no quiero vacunarme. Se llama Brigitte Núñez. Nos obligan indirectamente porque si no te vacunas, no hay libertad a la educación, viajar y no sé qué hacer. Entonces. Una pregunta muy bueno en primer lugar eh, Brigitte dice Brigitte sí Brigitte este mira estamos entrando en la recta final Cristo está por venir nada va a volver a normalidad eso es una mentira los seis mil años de la historia del mundo están por acabarse y Dios va a cortar los tiempos en misericordia todos nuestros planes van a tener que ser sometidos al Señor. Aunque, aunque la vacuna no sea un problema, el sábado va a ser. Y eso va a entrar rápidamente, aceleradamente, a, a ser un gran problema. Estudios formales van a ser afectados. Dónde vivimos, qué comemos, qué compramos, o si podemos comprar o vender, va a ser afectado. Pero el fuerte pregón Dios está buscando un pueblo que conozca las escrituras y que las conozca, está dispuesto a trabajar, a enseñar, a seguir al cordero donde quiera que vaya. Entonces, no te preocupes mucho si hay problemas ahorita, hay mayores mañana. Los pequeños problemas de hoy no van a ser muy grandes en comparación a lo que viene. Vamos a vivir día tras día por la protección de Dios. Estudiar Normalmente está, está ya permanentemente cambiado. No te preocupes mucho. Pregúntale a Dios qué puedes estudiar, qué puedes aprender de salud, qué puedes aprender que te puede dar una ventaja para salvar almas. Tu mayor preocupación es servir al Señor y cumplir la misión que Él te tiene. Y este, este, esta pandemia, este. Uh, cuarentena y otras cosas llegan a ser una gran ventaja porque nos va a enfocar en la misión primordial de la iglesia estudia para eso Dios te va a indicar Dios te va a mostrar yo diría salud educación comunicación el título no importa el papel no importa la licenciatura no importa lo que importa es conocimientos el youtube está la universidad de youtube está lleno de, de temas puede estudiar química Uh, nuclear puedes estudiar, astronomía puedes estudiar, lo que tú quieras en el YouTube está, entonces aprende aprende, aprende, desarrolla tu cer cerebro utilízalo como bendición para tus vecinos y Dios te va a preparar como una gran misionera y vas a participar en el fuerte pregón si estás bajo el control del Espíritu Santo no te preocupes de lo demás, de los estudios formales, prepárate para cumplir tu misión bueno, me preguntaste también las últimas palabras sí. este Uh, yo diría lo siguiente, que si estamos siendo amenazados por falta de libertad a nivel mundial, de afuera, y por sorpresa, ahora estamos siendo amenazados de adentro, vemos que estamos más cerca de lo que pensamos, es significa que alguien adentro ha infiltrado al pueblo de Dios. Y yo estoy seguro. Con 100%, porque tengo de la misma boca de, de administradores de la asociación general que hay influencias de Roma adentro. Entonces, no hay que sorprendernos. Hermana White dijo, no nos sorprendamos por nada de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque una vez el Espíritu Santo se retira de una persona, son capaces de cualquier maldad. Y cuando tú conoces la verdad y te prefieres vender al enemigo, el Espíritu Santo. Respeta, se retira y tú eres capaz de continuar con cualquier abuso, maldad, tortura, uh, injusticia que puede venir. Por eso vemos tantos crímenes en la iglesia. En la iglesia cristiana, adventista o cualquiera, se ve robo. En, cu en cualquier iglesia que sea se ve abuso sexual. En cualquier iglesia que haya hay mentiras. En cualquier iglesia ¿por qué? Porque el trigo y la cizaña están juntos ahorita. Pronto Dios va a limpiar a su a su iglesia y los que quedan después de esa tormenta van a ser los que van a recibir el Espíritu Santo, pero ya no van a ver esa esa otra esa basura que entró. El ángel como la como la visión que le dieron a William Miller vino y barrió y toda la basura y el polvo salió y se quedaron las joyas de verdad adentro. ¿No? Más sí. bonito, más precioso que antes. Entonces, Dios va a hacer eso muy pronto. Pero lo triste es que la puerta de oportunidad está por cerrar para la iglesia. Podría ser fin de este año, podría ser el próximo año. No creo que pase del próximo año, de lo que yo comprendo, pero nadie sabe. Yo admito que nadie puede garantizar, no hay fecha. Pero de las evidencias que tenemos, está por cerrarse la puerta. Y las, las vírgenes que tienen aceite entrarán a la boda. Los que no tienen aceite y han dicho, me voy a preparar, un pastor me dijo, cuando llegue la ley dominical, entonces voy a empezar a obedecer a Dios y no a los administradores. Hmm. No, si no, si no obedece a Dios ahora, no va a obedecer a Dios mañana. ¿Qué hubiera pasado si esto hubieran dicho lo mismo? Cuando llegue la ley dominical, me voy a poner de parte ah. de Dios. Los du tres amigos de Daniel, ex ¿no? Exactamente, es, es buena imagen ahí. Este, entonces, en mi... En mi forma de ver las cosas y entender con la experiencia de 40 años un poquito más en la obra de Dios es ya está, estamos por entrar al punto cuando ya no hay retorno. Muchos ya entraron allí, muchos pastores ya entraron ahí, administradores ya entraron, ya no hay retorno. Ya tomaron su posición, el zarandeo ya ha estado en marcha, ellos ya están a la izquierda o a la derecha. Ya, ya tomaron. Ya se sabe a quién lado. Algunos están sufriendo, queriendo... Declararse tienen miedo pero creen mucho en esto y que Dios les ayude a declararse. Y los otros que ya tomaron la decisión, el Espíritu Santo se retiró, la conciencia está muerta, no hay pecado alguno, protegen a los que cometen pecados, esconden el pecado de los otros, porque si no se condenan a sí mismos porque ellos también lo hacen. Entonces, a, a, mi apelación ahora a cada uno de ustedes sería, este, la puerta está por cerrarse, está abierta todavía. Si tu conciencia te habla, si hay algo que Dios te dice, la voz tierna te dice, entra, corrige, coloca todo en el altar. Es ahora, este es el momento. Si lo haces, Dios te va a limpiar y te va a preparar y vas a estar listo cuando esa puerta, puerta se cierre, vas a estar adentro y vas a entrar a la boda. Qué hermoso. Pero si estás afuera sin aceite, nunca te entregaste al Señor, no te dejaste preparar hiciste muy ocupado? El negocio, el trabajo. No quiero perder mi trabajo. ¿Qué dirá el administrador? ¿Qué dirá el presidente? No, mis amigos. ¿Qué dirá mi familia? Vas a descubrir muy tarde que no hay cómo prepararte. Así que todos estos eventos que hemos hablado demuestran que estamos al final. Que Dios te bendiga, te ayude. No demores. La puerta está abierta todavía.